soy Aileen Mazorga, reina de las feras. Tengo 21 años y estoy cursando la carrera de psicología, estoy en cuarto año. También trabajo y, bueno, aparte entreno y hago algunas otras cosas. Bueno, elegí psicología porque me apasiona. Siempre fue como una idea esto de ayudar a la gente, de poder escuchar, de poder dar una opinión, tal vez de dar una herramienta. Bueno, ya que estoy dentro de la carrera, es como poder dar una herramienta a la otra persona que no está pudiendo resolver algo, básicamente. Y el trabajo estaba en un local de indumentaria. Me encanta la ropa, me encanta vestirme. Por ahí, bueno, con diferentes estilos, depende de la situación, pero sí, me encanta. Y también poder ayudar a las personas a decir, bueno, esto te queda bien. O ver feliz a una clienta cuando se va con algo que le gusta. Eso. Todo esto de vendimia siempre me gustó. Desde pequeñita, mi abuela nos llevaba a Carrusel, a Vía Blanca. Yo veía a las reinas y decía, qué hermosas, qué lindo el lugar que tienen ahí. Después, cuando fui creciendo, me di cuenta que, bueno, no era solo la corona, el vestido y el carro, sino que tiene un montón más atrás, es esto de poder representar a la gente que le gusta vendimia y el lugar que tiene la mujer en todo esto. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas y todo lo que quiero aprender, lo que sigo aprendiendo, es como para poder aportar, para poder dejar una huella en algo. En realidad, todo esto de los animales siempre, toda mi vida desde chiquitita era poder ayudar. Mi mamá trabaja en, bueno, es directora de un jardín, es una zona urbana marginal, entonces los animales siempre es como lo que queda como un poquito más abandonado. Entonces de chiquita era traerme animales a mi casa, poder, así era, rescatarlos, cuidarlos, encontrarles un hogar. Y bueno, después de todo esto también, como que seguir conociendo, me llevó a ser vegetariana. Hace 6 años soy vegetariana. Entonces es como una ayuda, viste, en general, de poder aportar a los animales que no tienen voz y que por ahí mucha gente da de espalda, digamos. Por suerte, bueno, ahora en mi departamento hay mucha ayuda con esto. Como te decía, el móvil veterinario, ahora lo del hospital, hay un montón de protectoras. Entonces, como que es un movimiento que cada vez se va haciendo más grande, que se concientiza más a la gente sobre esto. Por ahí, viste, desde chiquititos, ir enseñando, bueno, a rescatar, a cuidar al animal, sea tu mascota o sea el de afuera. Yo creo que en realidad, bueno, todo esto del tema que como mujer como objeto no es así para nada. Es un espacio que ha estado para nosotras desde hace mucho tiempo. Es un lugar como de aportar, de poder aportar. Yo creo que es ahí, no, como te decía recién, no tiene que ver con una corona, no tiene que ver con un yo soy. Yo en realidad acá no soy la que importa, lo que importa es lo que yo puedo llegar a ser. Es un lugar más para poder aportar a la comunidad.